Una nueva semana de competencia se vive en la Tierra de Campeones, donde Iquique sale a defender el liderato en el Estadio Cabancha ante San Luis, y el deporte local nos ofrece una intensa agenda de actividades. Bienvenidos al cuarto capítulo de Somos Celeste TV. Las chicas del Colegio Deportivo disputaron una nueva fecha del torneo ANFP ante Deportes Antofagasta. Revivamos todos los detalles de este importante encuentro en Somos Celeste TV. En el Estadio Municipal de Cabancha se disputó la tercera fecha del torneo femenino Zona Norte ANFP, ocasión donde se midieron el Colegio Deportivo de Iquique versus Deportes Antofagasta. En primer turno, la Serie Sub-17 del CODE no pudo ante el representativo antofagastino y, a pesar de batallar hasta el final, cayeron por 5-2. En el partido de fondo se enfrentaron en la categoría adultas iquiqueñas y antofagastinas. Las pumitas comenzaron a resolver el partido tempraneramente, marcando un gol en los primeros minutos, mientras que Iquique no pudo aprovechar las ocasiones de gol que se creó. En la segunda parte, Iquique desperdició un lanzamiento penal y se quedó con una jugadora menos en cancha tras una expulsión por agresión. El equipo visitante aprovechó los errores iquiqueños y sentenció el partido consolidando un categórico 5-0 para llevarse los 3 puntos a la segunda región, mientras que el elenco local deberá ir a recuperar terreno este fin de semana cuando se mida a Deportes Copiapó en Chañaral. Bueno, realmente no jugamos bien, tenemos muchos aspectos que mejorar, aspectos técnicos y lo físico, que es lo fundamental. Los equipos nos están pasando por arriba físicamente, pero queda campeonato y no vamos a bajar los brazos hasta el último partido. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes? Ahora recién nos volvimos a juntar como equipo, esperamos que el fútbol femenino crezca acá en la zona norte, independiente que seamos Iquique, Arica. El fútbol femenino tiene que crecer acá como ha crecido en Santiago. ¿Eso le ha afectado que contaron con ese poder? Sí, realmente sí. Pero netamente tenemos que trabajar y entrenar. Y creo que tenemos que motivarnos. Creo que las derrotas nos sirven para darnos cuenta de cómo estamos jugando. Bueno, no es muy agradable analizar encuentros cuando te han ganado de esta manera tan contundente, ¿cierto? Creo que no es primera vez que nos pasa. Y de esto tenemos que sacar alguna lección y que tenemos que mejorar mucho más si pretendemos tener algún logro. Sobre todo la condición física de la muchacha, o sea, nos pasó el tema por arriba y fundamentalmente, o sea, a nosotros la municipalidad nos presta el estadio, ¿cierto?, solo para jugar. Entonces, para entrenar, básicamente, las que pueden entrenar son las niñas del CODE, ¿cierto?, que entrenan en la Raúl Duarte. Entonces, por ahí también pasa un poco el tema, que falta más lugar de entrenamiento. ¿Qué viene para ustedes ahora? Ahora, la próxima semana, viajamos a jugar con Copiapó en Caldera. Después quedamos libres y empieza la segunda rueda. ¿Ya? Gracias a ustedes hoy por el apoyo, en todo caso. Desde el 24 de noviembre hasta el 3 de diciembre, Iquique será sede de los Juegos Bolivarianos 2016. Uno de los favoritos de la competencia son los seleccionados de fútbol playa, que en su mayoría son deportistas iquiqueños. Acompáñanos a ver cómo se preparan en el siguiente informe.
Para nadie es un misterio que Iquique es la potencia del fútbol playa en nuestro país. Haciendo gala del eslogan de la ciudad, tierra de campeones, los futbolistas iquiqueños ostentan la hegemonía de este deporte, representando a Chile en varias competencias internacionales. De hecho, la selección de fútbol playa, integrada en su mayoría por deportistas de esta ciudad, viene de obtener el título de campeona en un torneo disputado en China, lo que le entrega la chapa de favoritos para los próximos Juegos Bolivarianos que se realizarán en nuestra ciudad. Nombres como Sebastián Bolívar, Orlando Echeverría, Sergio Argote y Andrés Carrasco destacan en esta selección, la que se prepara intensamente en Playa Cabancha para llegar de la mejor manera a esta competencia. Los Juegos Bolivarianos de Playa comenzarán el 24 de noviembre y se extenderán hasta el 3 de diciembre. Más de 700 deportistas de 11 países competirán en 13 disciplinas distintas durante esta semana de acción en Cabancha, en un evento que contó con la inyección de recursos de más de 120 millones de pesos de la Municipalidad de Iquique y que también cuenta con el apoyo del Comité Olímpico de Chile. Hasta el momento, normal. Hemos tenido entrenamiento ya desde mayo, gracias al apoyo que nos ha dado la universidad, porque ellos tienen su rama de fútbol playa también, así que hemos estado moviéndonos desde mayo. Ya hoy día estamos a 14 días de representar nuevamente a Chile a nivel internacional, así que estamos muy contentos. Y la preparación dándole con todo, no tenemos excusa, así que dale con todo para representar bien a Chile. Sí, eso bueno, es importante, uno porque siempre es bueno estar en casa. Se nos ha dado la oportunidad de que Iquique represente a la selección chilena y eso es muy, muy importante. Para los iquiqueños es un plus jugar de local. Tenemos jugadores que han estado también en planteles profesionales, entonces eso también nos va a ayudar. Pero el plus más importante es que estamos de local, estamos en nuestra casa y eso también es una gran responsabilidad. Así que eso nos tiene feliz. Tú ves hoy día lo que es Cabancha, es una hermosura y jugar acá es un privilegio. Así que estamos muy felices de eso y ojalá que nos salga todo bien en el campeonato. Ahora, claro, el fútbol playa, si bien hemos participado harto rato ya con los iquiqueños, no le hemos dado la importancia que corresponde todavía. Ojalá que esto ayude a los chicos a que les den otras opciones para dedicarse al fútbol también. Bueno, primero que nada, buenos días. Sí, ha sido buena. Venimos trabajando desde marzo, como universidad primero que todo, como UNAP, miércoles y viernes, y ahora antes de viajar a China empezamos a trabajar como selección y también como universidad. Así que han sido más largos los entrenamientos ahora. Ahora lo están alargando hasta los días sábados. Estábamos entrenando de lunes a viernes y hoy primer entrenamiento día sábado en la mañana, así que estamos tratando de prepararnos de la mejor manera para llegar bien preparados para estos Juegos Bolivarianos. Bueno, como meta es estar ahí en un podio, ya que el primer Juego Bolivariano que jugamos en Perú, en Trujillo, tuvimos cuarto lugar, a punto de estar dentro del podium como tercero, pero desgraciadamente perdimos contra Ecuador en definición a penales. Bueno, buenos días, que nada. Estamos preparando ya hace un tiempo. Bueno, tenemos hartas bajas, hemos tenido lesionados, jugador importante del equipo, fundamental de hecho del equipo A. Y bueno, pero lo sacamos adelante, están los muchachos con Kine y los que estamos acá estamos poniéndolo y sacándolo adelante, llevándolo. Sabemos que ahora nos toca jugar en nuestra tierra, en nuestra cancha. Va a estar gente que siempre nos está apoyando cuando estamos fuera, en el extranjero. Y queremos dejar bien puesto el nombre y más que nada el equipo, demostrar que tenemos equipo, que somos campeones ahora últimamente en el campeonato que estuvimos. Y demostrar, más que nada demostrar lo que es el fútbol playa y seguir haciéndolo grande, dando la oportunidad también. Ahora se nos están sumando muchachos, que es la idea. Necesitábamos gente para el recambio igual, así que vamos por buen camino. A pesar de que los recintos, no tenemos las canchas ni lo adecuado para poder entrenar, pero nos estamos adaptando a lo que tenemos.
Es uno de los jugadores formados en casa que se abre paso en el fútbol chileno gracias a su esfuerzo y a su talento. Nos comparte detalles de su vida en nuestra sección de Un Día con el defensor iquiqueño Alan Moreno. Soy Alan Moreno, jugador de Deportes Iquique, tengo 21 años y pertenezco a plantel y soy lateral derecho. Siempre me gustó el fútbol desde chico, pero cuando me tomé en serio el fútbol fue cuando llegué a las series menores. A los 14 años llegué a la sub-15 con el profe Eric Guerrero. Desde ahí en adelante quise que esto fuera una profesión y me lo fui tomando en serio desde ahí. Sí, estuve jugando acá en Hospicio, en varios equipos amateur, después fui a jugar a la AFI, al Parque Comunal. Así que de ahí, en una prueba masiva, me fui a Iquique y ahí fue donde quedé en la sub-15. No, fue muy bonita. Pasaba todo el día jugando a la pelota, me iba a entrenar en la mañana, llegaba a jugar todo el día en la calle con mis amigos. Después al otro día hacía lo mismo. Pensaba todo el día en jugar a la pelota, pero ya después cuando llegué a las divisiones inferiores sabía que tenía que entrenar y no podía andar jugando todo el día, tenía que descansar, tenía que prepararme, pero eso me llevó a estar ahora donde estoy, pero fue una etapa súper bonita porque fue de saber que tengo que cumplir un sueño y pasar a ponerme serio y hacer las cosas bien. Mi papá con mi mamá siempre me apoyaron en todo lo que las decisiones que yo tomaba, si quería jugar o no quería jugar, pero siempre me exigían que tenía que estudiar también, si no estudiaba no jugaba, pero yo siempre contaba con el apoyo en todos los partidos, ya sea en el inferior, en el plantel o el equipo amateur. Ellos siempre estaban ahí conmigo apoyándome, así que no, fueron una parte fundamental. Mi papá siempre me criticaba por los partidos, lo que tenía que mejorar, en lo que había hecho bien y también que tenía que ser siempre humilde, decir que me llegaba a ir bien, con los pies bien en la tierra y nunca dejar de trabajar. Estudié en el Liceo de los Cóndores, ahí me salí. En el Liceo de los Cóndores estudié de primero medio hasta cuarto medio. Antes estuve en el Diego Portales, en el William Taylor, en el Pablo Neruda, estuve en varios colegios, pero ese fue donde yo salí, ya estaba jugando ya en el inferior. Tenía que irme bien, si no mi papá no me dejaba jugar, me exigían notas, así que. Pero no, bien, siempre me fue bien. Pucha, yo, como ustedes, en las mañanas siempre me levanto súper temprano para entrenar, por los tacos que se hace cada Hospicio de Iquique. Siempre tengo que dejar 2 horas antes y después del entrenamiento siempre trato de llego, almuerzo, ya sea en mi casa o en la casa de mi brula, almuerzo y ahí descanso, duermo, y los días lunes y martes me toca a la universidad, así que tengo que ir a la universidad en la noche, pero siempre me gusta llegar, almorzar y me pongo a ver Netflix, a ver series, a ver películas, me gusta estar pegado en eso y cuando tengo tiempo, día libre, me gusta ir a jugar tenis también. Voy y juego tenis con mis compañeros, ahí pasamos la tarde un rato, pero más que nada eso. El 8 de agosto, el día sábado, con Huachipato en Escapa. Ese fue mi debut. No fue una semana especial porque estaban todos pendientes de que el cadete que iba a debutar, de que seleccionada con jugar contra Huachipato y no fue una semana de harto nervio, de harta ansiedad, pero para la hora del partido siempre se olvida todo eso, ya queda segundo plano.
la columna que hay ahí. Obviamente partimos por el Rodrigo, el Pájaro, el Mauro, que es un referente a donde vaya, el Rafa, después tenemos al Villa, tenemos al Chancho, pero son varios que siempre están ahí representando el equipo y son una parte fundamental del plantel también. Sueño, siempre hay sueño. Mi sueño es obviamente ser importante acá, un referente del club, como también salir a Europa. Creo que todo futbolista tiene un sueño de salir y de tener la selección también. Creo que el sueño más importante que tengo es ir a la selección. Creo que no cualquier jugador lo puede hacer. Y en la parte familiar, obviamente quiero surgir en el fútbol y poder darle a mi familia todo lo que ellos me dieron a mí. Creo que de una manera quiero agradecerle todo lo que me dieron. Y si el fútbol me lo da, ¿por qué no ofrecérselo? A corto plazo todos sabemos con qué soñamos. Estamos ahí peleando en la punta y obviamente soñamos con el campeonato. Pero a largo plazo quiero afianzarme en el equipo, ser titular, ya ser alguien importante y poder ir a jugar afuera. ¿Por qué no tener una selección? Con la Universidad de Chile. Creo que con Copa Chile fue uno de los mejores partidos que tuve hoy en día. Porque creo que el partido que me quedó dando vuelta fue con la Universidad de Concepción. El último que jugué hace mucho tiempo, cuando patamos. Creo que ese partido puede haber dado mucho más de lo que di. Siempre escucho una canción que tocaban en el funeral de mi abuelo. Siempre la escucho antes de ir al estadio. Siento que si la escucho, él va a estar conmigo. También pienso harto en mi otro abuelo, mis dos abuelos que tengo, que les pido que me ayuden, que me protejan. Tengo una cadena que saco siempre antes de entrar a la cancha, no al calentamiento, antes de entrar, y siempre también entro con el pie derecho. Son mis cábalas cuando voy a jugar. Pero hasta ahora me ha funcionado así. Con mi abuelo René, que es parte de mi papá, fue buena. Obviamente era más chico y siempre me iba a quedar a su casa. Él vivía en las dunas. Fue muy buena, pero lamentablemente falleció cuando yo era pequeño. Pero mi abuelo Juan, que es parte de mamá, lo pude disfrutar un poquito más porque ya obviamente él vivió más y yo era más grande. Pero también fue buena, también me apoyó. Siempre que viajaba, iba a su casa, le pedía plata por los viajes. Pero siempre estuvieron ahí conmigo. Cuando se fue, también sufrí mucho. Y cuando murió, yo estaba jugando en Serena por las juveniles. Tampoco pude estar acá. Pero los dos fueron importantes en mi vida. Que estén ahí con nosotros. Creo que son una parte fundamental de esta campaña. Creo que para un jugador es motivante salir y que el estadio esté lleno y que te estén apoyando en los buenos, en los malos momentos. Son esenciales. En lo personal, para mí, me motiva mucho jugar y que la gente esté atrás mío. Que me esté gritando, que esté dale, que esté apoyando el equipo, es algo lindo y que no cualquier persona lo vive. Y es algo inexplicable, creo que no se puede explicar eso, lo que se siente, lo que se vive. Y le doy ese consejo, que nos sigan apoyando y que estén junto a nosotros. Algo que me hizo reír mucho, estábamos jugando con Wander. Y va un hincha y me dice, oye, ahora me dice, te tengo en mi Instagram, me dice. Y me lo grita jugando un partido, creo que me hizo reír, pero no, pero la gente siempre apoya que dale, Moreno, que estés jugando bien. Y entonces para mí es motivante y me dan más ganas de hacer las cosas bien.
Sí, no, así de repente voy por la Sofri, por el líder. Hola, la me dice, bueno, me dieron una foto. Todo cambió de que empecé a jugar. Es impresionante cómo cambian las cosas en la calle. De repente a veces voy por la calle y me saludan así, hola. Y mi mamá me dice, uy, ¿quién es? Y dije, no sé quién era. Pero no, es impresionante cómo cambian y el cariño de la gente que me ha tenido hacia mí es muy bonito y se lo agradezco de verdad. Soy Yaritza Armijo, tengo 20 años y soy la polola de Alan Moreno. Ay, no puedo. Es que es como súper complicado porque tenéis que tener full confianza. Y yo era súper celosa. Así como que igual hay que pasar a viajando o que le agreguen niñas y cosas así. Pero después entiendo que yo fui la que estuvo con él cuando, aunque suene feo y cosas así, cuando no era nada, ¿cachai? Es como que yo le doy dando el apoyo, la confianza de salir adelante y eso. Nos complementamos súper bien y él es como un pilar súper fundamental en mi vida. Él estuvo con la separación de mis papás, entonces ahí fue cuando yo me fortalecí en esta familia, ¿cachai? Son como, me siento una más. Eso. El Alan se merece estar donde está, que él con su humildad y su perseverancia logró estar donde está y va a seguir mucho más adelante, que él es un niño súper, no sé, humilde, él irradia tanta felicidad en una persona y eso, que lo apoyen, porque él en verdad está súper agradecido de cuando le mandan mensajes por Facebook y cosas así, a él eso le llena día a día. Muy nerviosa, es como que igual ya cuando a veces, no sé, contra la U sacaron al Alan, es como que ah, ya lo sacaron y como que igual pierdo ese cierto interés porque, pero cuando el Alan está así es como que no, me concentro a full, no, ni que me hablen ni que me suene el teléfono, nada, estoy así como súper concentrada. Cuatro fechas le restan a Deportes Iquique, que sigue luchando por su sueño de ser campeón. Este sábado enfrentará a los Dragones Celeste en el Estadio Cabancha a San Luis de Quillota. Vivamos la previa de esta nueva fecha al estilo de Somos Celeste TV. Con la ilusión de acercarse un paso más al sueño de ser campeón, Deportes Iquique llega motivado al duelo ante San Luis de Quillota de este fin de semana. Los Dragones Celestes solo han recibido buenas noticias en los últimos días, con las recuperaciones del capitán Rodrigo Naranjo, el defensor Humberto Bustamante, el volante charrúa Matías Riquero y su goleador Manuel Villalobos. Los referentes del plantel son quienes le dan máxima importancia al partido ante los quillotanos, sabiendo la complejidad del rival y poniendo énfasis en que deben demostrar que están para grandes cosas. Los Dragones Celestes saben que están en una posición inmejorable y que dependen de sí mismos, aunque no les vendría mal un tropezón de los rivales directos. La más probable alineación de los iquiqueños sería con Rodrigo Naranjo en portería, Alan Moreno, Hernán López, Mauricio Centeno y Tomás Charles en la saga, Matías Riquero, Rafael Caroca, Misael Dávila, Luis Bustamante y Diego Torres en medio campo, dejando en delantera a Álvaro Sebastián Ramos. El choque entre Dragones y Quillotanos muestra una estadística pareja entre ambos. Este cotejo abrirá la jornada sabatina de la duodécima fecha del torneo de apertura y contará con el arbitraje de Jorge Osorio. Sí, hemos tenido dos semanas de trabajo. Nos hemos enfocado mucho en lo que es presión, en lo que tenemos que hacer el día sábado, salir a presionar. Estamos de local, tenemos que ganar, sumar. Y también contento también por la vuelta después de casi un mes y medio poder estar de nuevo a disposición. ¿Te sientes bien? Sí, bien. Yo trabajando físico dos semanas y nada, solamente aportar
para lo que el grupo quiere, que es tratar de seguir la punta. Sí, es un, bueno, un rival duro, un rival que cuesta, un rival que por ahí de repente a lo mejor no teniendo mucho control del partido define en los últimos minutos, tienen jugadores muy, muy peligrosos arriba y eso tenemos que tratar de nosotros volcarlo a nuestro favor, tratar de estar bien, bien aplicado, bien, bien concentrado y vuelvo a repetir, jugamos de local, tenemos que seguir sumando y esperar para el sueño que todos queremos. Bueno, este sábado nos jugamos muchas cosas, ganando sería lindo porque sabemos que tienen que jugar los rivales, esperando resultados, pero también a la vez estamos tranquilos en el sentido de que ya hemos jugado el horario a las 12 con un calor que el equipo contrario lo siente y tenemos que aprovecharlo. Sí, San Luis es un equipo muy duro, muy aguerrido, va a ser un partido para mí muy trabado, pero nada, como dije, vamos a tratar de imponer nuestro juego y obviamente que acá de local hay que ganar, como sea. No, pero damos un paso muy importante. Yo creo que si ganamos este fin de semana, para mí quedamos nuevamente puntero solo. Y uno, del arranque de temporada, siempre aspira a cosas importantes. Y obviamente que esto es algo importante para nosotros. Y ojalá que se dé esos resultados y obviamente que estemos en una copa. Buenas tardes. Bien, creo que estamos preparando un partido que es una final para nosotros. Ya queremos que pasen los días rápido. Tuvimos una semana de descanso que nos viene bien por el tema de los lesionados, que ya la mayoría se incorporó. Así que bien, preparando un partido que es fundamental. ¿Recuperan a varios jugadores para este tramo final del campeonato? ¿Cómo lo evalúas? Sí, era lo que más o menos planeamos por el tema de los lesionados que podían llegar a este partido. Así que están todos a disposición del profe y ahora tiene que el profe ver a quién coloca el día sábado. ¿Cómo lo ve a San Luis? Además, Miguel Ramírez lo conoce muy bien. Bien, creo que es un rival que te ensucia mucho los partidos, que más que fútbol es mucha lucha y todo eso, así que tenemos que tratar de no caer en su juego, hacer el nuestro, la tenencia del balón y ser punzante en los momentos justos. Bien motivado, sabemos la importancia de cada partido y este es el más importante de todo. ¿Recuperan a varios jugadores importantes para usted? Sí, totalmente muy positivo porque estamos todos en la misma, estamos todos luchando por el mismo objetivo y obviamente que al técnico hay más variantes y para el equipo también. Un rival muy fuerte, creo que juega muy bien y tiene un estilo ya muy conocido, así que nada, tenemos que hacer el mejor partido para poder quedarnos con los tres puntos. No, va a ser muy duro. Para mí va a ser un partido muy, muy complejo, muy trabado y duro. Creo que es un gran rival. Creo en lo personal lo he visto que juega a un gran nivel. Y nada, creo que tenemos que hacer fortalecer nuestras virtudes para poder quedarnos con los tres puntos, para poder seguir peleando arriba. Claro, obviamente, pero nada, pensamos en la victoria. Todavía no pensamos más allá. Creo que hemos hecho una gran campaña, pero faltan cuatro finales y la primera final, la más importante, el fin de semana. De esta manera le damos fin al cuarto capítulo de nuestro nuevo programa. No olviden seguirnos diariamente en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y nos volveremos a encontrar cuando se abran las puertas de Somos Celeste TV.